y hay por fin las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Isla de Letras. Esta vez nos encontramos con la poeta chilota ancuditana Rosabetti Muñoz. ¿Qué tal, Rosabetti? ¿Cómo estás? Bien, bien, bienvenido a mi escritorio. Sí, estamos en la casa de Rosabetti, que es el lugar donde tú escribes, ¿no es verdad? Sí. Este es tu escritorio, tu lugar, es como una especie de casita en el árbol, podemos ver a través de la ventana, las copas de los árboles. Yo decía, poeta chilota ancuditana, ¿cómo sientes que te queda mejor la definición? ¿Como poeta chilena, como poeta del sur de Chile, poeta ancuditana, poeta chilota? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes más cómoda? Bueno, yo he peleado mucho tiempo porque digan poetas secas. Es decir, cuando uno va, sobre todo en regiones, a leer algún encuentro o algún colegio, biblioteca, etcétera, yo exijo que de poeta nomás. Porque generalmente cuando le ponen de provincia, entre comillas, poeta de provincia, poeta de región, poeta chilota o poeta mujer, ¿no? O, esos carteles lo que hacen un poco es acotar, ¿cierto?, un espacio y ponerte en hacer este juego de la segregación. Es decir, cuando dicen, por ejemplo, sí, es una poeta, de entre las poetas mujeres está en este lugar, o entre los poetas de provincia está en este lugar. Es decir, hay una intención allí que es de despejar el espacio una vez más para que cuando se habla de poeta a secas, siempre estamos hablando de los poetas de Santiago y hombres. ¿Me entiendes? Cada vez que uno dice un poeta así a secas, está hablando de esas dos cosas. Se sobreentiende, justamente. Entonces, claro, yo escribo situada. Es decir, yo sé que estoy aquí en Chiloé intencionalmente y especialmente en Ancud. Me interesa mucho el mundo que hay aquí. Y me gusta mucho cuando me dicen poeta ancuditana y poeta chilota, yo mismo lo digo, pero con esa salvedad. Sí, correcto. ¿Hay alguna diferencia entre escribir desde la provincia o hacerlo desde otro lugar del mundo? ¿O es la poesía un lenguaje universal? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que debería uno pensar en un lenguaje universal. Es decir, yo creo, ya lo han dicho muchos otros antes que yo y mejor, que el corazón del hombre, ¿cierto?, es siempre el mismo y el que nos interesa a nosotros, ¿no? A mí por lo menos me interesa muchísimo. Podría en cualquier parte hablar de eso, pero creo que uno no puede sustraerse a la condición que tiene. Es decir, yo escribo desde un sujeto particular, mujer, chilota, de clase media más bien baja, toda mi formación en escuelas públicas, son todos signos de identidad, señas de identidad, con las que yo he construido un lenguaje. Es decir, yo podría decir que ojalá cuando se me leyera yo también abriera más puertas desde ahí, pero es desde ahí de donde empezaba a escribir y desde donde se construye la palabra. Es difícil para mí, por ejemplo, de repente si estuviera haciendo diálogo, escribir adoptando un personaje que no tuviera absolutamente nada que ver conmigo. Eso es como súper complejo. Hay gente que lo logra y creo que hay buenos escritores que lo hacen, pero no es mi caso. Uh-huh. Rosabetti, a la hora de pensar en pares, a la hora de pensar en otros poetas, ¿con qué te identificas más? ¿Con la realidad geográfica o con la realidad generacional? Otra buena pregunta que me hago todo el tiempo porque, a ver, yo tengo, pensaba en los compañeros así como hermanos del alma que tengo, son toda la gente de la generación de los 80 que, por razones bastante obvias, ¿no? Nosotros nos formamos prácticamente en la emergencia de estar en dictadura, de no tener escritores que venían regularmente al sur. Y entonces nosotros nos leíamos mucho y nos encontrábamos mucho con otros poetas que estaban haciendo lo mismo en otros lugares de Chile. Especialmente Santiago, Concepción, Valdivia, Chiloé. Esos eran como los nexos que armábamos, pero viéndonos, encontrándonos mucho, viajábamos mucho. Y entonces con esa generación del 80, cuando cuento en ellos, pienso en Juan Cameron, en Verónica Sondek, en la Elvira Hernández, en José Ángel Cuevas, Tomás Harris,
Y los sureños, que son esos sí que mis hermanos del alma, Clemente Riedemann, Jorge Torres Bulloa, que ya está muerto, Sergio Mancilla, y con todos ellos nos formamos en esa digamos, el 15, que coincidimos trabajando, porque estábamos algunos en la universidad, otros ya habían salido, pero teníamos mucho contacto, nos leíamos entre nosotros mucho y también compartíamos lectura. Entonces yo diría que actualmente mis referentes más cercanos son un par de amigos que quedan de aquí del sur con los que nos formamos y sobre todo el grueso de la generación del 80 que está en distintas partes, incluso del mundo. Esa generación de los 80 que mencionas, ¿es una generación de ruptura con la generación poética anterior o de continuidad? No, yo creo que nosotros no nos planteábamos una ruptura, todo lo contrario, hubiéramos deseado tanto que la tradición había sido un continuo. Se rompieron los nexos, es decir, todo lo que estaba acostumbrado ya habían empezado a generarse tantas cosas antes de la dictadura en universidades como Concepción o en Valdivia, habían grupos de gente que estaba pensando otra manera de hacer cultura desde distintas partes del país, no solamente centrado en Santiago, ya se había empezado a generar un lenguaje propio. Y sin embargo todo se cortó para el 73. Empezaron a aparecer muy débilmente algunos que se atrevieron a empezar a reunirse, a hablar del libro, a recuperar lecturas. Pero muchos escritores se habían ido, muchos académicos se habían ido del país, se habían desaparecido, no estaban en, digamos, no estaba a nuestro alcance continuar ese diálogo fluido que había ido apareciendo y que estaba en un muy buen momento en el país. Entonces nosotros, en la emergencia, yo creo que lo último que nos planteábamos era romper con lo anterior, o sea, todo lo contrario, hubiésemos querido que ese diálogo hubiera seguido. No estaba. Pero yo diría que habían discusiones súper fuertes dentro nuestro mayor, ¿cómo diría? Preocupación era contestar al momento político, al momento social, a nuestro momento histórico, con un lenguaje que no fuera panfletario, es decir, que no fuera la acción directa que suele ser literariamente muy débil. Y quería, esa reflexión nos sostuvo durante mucho tiempo. Cómo reconstruir una palabra que estuviera diciendo lo que le estaba ocurriendo al país, que al mismo tiempo fuera un arma de lucha contra la dictadura y que también generara poesía, generara pensamiento, generara palabras distintas. Estaba leyendo justamente ahora un libro y apareció un epígrafe que decía: el arte no debe estar subordinado a nada. ¿Qué opinas tú de la poesía política? Acabamos de estar con Ernesto Cardenal en Concepción. Ernesto Cardenal fue un puntal para nosotros, porque yo creo que lo que más leímos en la universidad fue todo lo que estaba pasando en Nicaragua y lo que estaba pasando en América Latina. Esa poesía, por ejemplo, que es tan concretamente política, porque además está el sujeto detrás que peleó y que era guerrillero y que era cura, además, tenía todos los ángulos de los que nosotros podíamos nutrirnos aquí. Yo respeto mucho a la gente que hace poesía política, buena poesía política. Yo también podría decirte que toda poesía es política, toda, absolutamente toda, porque la vida de la polis, que es lo que debiera ser, ¿cierto?, el primer sentido de la palabra política, está tan como desprestigiada hoy día, y aquí en Chile mucha gente que ni siquiera tiene idea de lo que está hablando se da el lujo de decir que la política y los políticos y trata muy mal el tema. A mí me parece un tema sustancial, es decir, todos deberíamos estar interesados en el tema político. Hacer poesía y literatura política yo creo que es casi un deber para todos nosotros. O sea, tener esa conciencia histórica, esa conciencia de ser participantes de una polis, de una ciudad y de lo que le pasa a la ciudad, me importa. Ahora, el problema es ser militante, tal vez. Ahí yo podría tener una discrepancia, es decir, que uno sostuviera una posición y eso le pasa a cualquier militancia dentro de la literatura. Yo creo que ahí tengo mi problema. Yo creo que cualquier militancia significa, por ejemplo, una cortapisa. Generalmente es una cortapisa. Si uno debería ser fiel básicamente, ¿cierto?, a la escritura en sí misma,
y entonces de ahí desplegarse en libertad para muchos, muchas direcciones, ¿no? Sí. En tus libros, desde Canto a una oveja del rebaño hasta Nombre de ninguna, pasando por Ratada, Sombras en el Roselot, hasta incluso podría decir la antología Polvo de Huesos, tu último trabajo, uno más que como una colección de poemas puede ver esto y leerlo, cada uno de tus libros, como un todo. ¿Es esto buscado desde el momento en que te instalas a escribir? ¿Piensas en el tema en el que quieres escribir? ¿Lo piensas como una ya como una colección de poemas del que va a surgir un libro? ¿O es un poco más libre el proceso? A ver, yo intento, lo último está cada vez más difícil porque me está ocupando demasiado tiempo lo extra propiamente escritura, pero normalmente yo estoy abierta a cualquier cosa que aparezca en el medio. Yo creo en eso de que, como decía el Jorge Torres, que la realidad es un campo aurífero y uno, el poeta, lo único que va haciendo es con una picota rompiendo la piedra y encuentra a veces piedras preciosas. Toda la realidad me interesa, todo lo que ocurre me interesa. Entonces de pronto escucho una frase por ahí o veo un titular, anoto, tengo miles de apuntes. No tengo ninguna intención. Creo que uno durante tantos años, con mucho leer y con mucho conversar y todo, va abriendo ciertas puertas de percepción, ¿no? Que hacen que uno esté como permeable a ciertas señales del medio. Yo las pillo en algunas imágenes, frases, como digo, palabras, y escribo mucho. Pero de pronto, de algún extraño modo, y yo no sé el mecanismo, no puedo decir cómo funciona, todo eso empieza a tomar un cuerpo que en determinado minuto aparece como un trabajo que generalmente se aborda. Yo ahí sí, con mis elementos que ya conozco de trabajo, de oficio, lo empiezo a abordar como un todo, pero ya de una forma que ha ido tomando solo. Y entonces lo tomo, y ahí sí que tengo que empezar yo a poner el rigor, los títulos, el trabajo propio de desbrozar, ¿cierto? Sacar la basura, sacar las ramas y dejar lo estrictamente necesario. La poesía es concentración para mí. Mientras menos palabras y más abierto esté a la percepción del quien lee, mejor. ¿Será eso lo que llaman inspiración? ¿Tú crees en la inspiración? Yo no sé cómo definirla, yo creo que le han tratado de poner nombre, es como desprestigiado decir inspiración, pero yo creo que sí existe una especial forma de entender las señales del medio. No sé, de repente se da en sueños, yo tengo muchos sueños que de pronto han sido definitivos en lo que voy a escribir después. Un tiempo dormía con un lápiz y un cuaderno y porque me despertara inmediatamente anotara dos o tres frases. Hay trabajos enteros que han partido a partir de tres frases que he anotado en los sueños. Creo que todos nosotros tenemos un capital sensible impresionante, pero hay gente que siempre está de espaldas a lo que su propia percepción, a su propio entendimiento del mundo dice. No lo comprenden porque están traspasados muchas otras cosas. Tienen capas de televisión, de música, andan todo el día enchufados a algo. Todo el día andan ruidos y ruidos por todas partes. Entonces escuchar lo que la realidad, lo que el mundo al lado tuyo tiene que decir, se te hace cada vez más complicado. Hay mucha gente que tiene una capa tras otra encima. Yo creo que lo que hace uno es quedarse como bien desnudo y estar abierto a lo que te tenga que decir el día o la noche o lo... Digo esto del medio, ¿no? Las señales, por ejemplo, los sujetos. Yo miro mucho a las personas, por ejemplo, horas, estoy mirando, observo mucho. Entonces, uno después aprende a conocer a las personas con poquitas cosas. Eso es lo que pasa con la realidad. Yo creo que a eso es lo que le llaman inspiración, a esas pequeñas puertas que uno ha ido abriendo en la percepción del mundo y que permite que entren señales que ya están ahí y que uno puede reelaborar y hacer un discurso con ella. Tengo un problema que es como una especie de deformación de lector, que trato al leer una obra, sobre todo en una obra poética, de ver qué visión de mundo hay detrás de lo que está escribiendo y qué visión de mundo tiene el autor. En tu caso se me hace bastante difícil. Yo no sé...
al leer tus obras si tú eres optimista o pesimista frente a la realidad del mundo. No sé si tú me puedes explicar un poco, porque directamente en los libros no lo puedo hacer, y lo puedo hacer con otros autores. Debe ser lo más difícil de responder, ¿eh? No sé si puedo. Porque yo, si tú me preguntas a mí como sujeto, no sé, por Rosa Betty Muñoz, hija de fulano y viviendo acá, y madre, familia y todo, yo tengo una visión re optimista de la vida, soy súper esperanzada y todo. Pero el sujeto poético, que es una construcción que es más que yo misma, que más que este yo cotidiano, normal, digamos, profesora, bla, 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 de ciudadano Rosa Betty Muñoz, ese yo poético que está hinchado, sumado con todas las lecturas que tengo, con esta visión de la realidad que yo te digo un poco que me supera, súper bien relacionado con lo que estabas hablando delante de la inspiración. Yo creo que ese otro sujeto yo no lo entiendo mucho tampoco. Sí, porque si yo veo las señales concretas de la realidad, si escucho hablar, no sé, nada más que a mis alumnos de las vidas que tienen, a mí me asoma el espanto, yo encuentro que esta realidad es como muy cruel, es muy tremenda. No habrían como muchos elementos como para que uno sea optimista. Y la verdad es que yo sí quiero ser realista, realista en términos de lo que me interesa para la poesía, no es traspasar directamente, descriptivamente la realidad, sino que realista en términos de lo que las corrientes, las fuerzas, lo que está en circulación dentro del ambiente, es bastante negro el panorama y pesimista. Que si uno piensa en la palabra futuro nomás, ¿qué pasa para estas generaciones con todas las deformaciones que hay en el ambiente? Yo me aterro, pero yo me pregunto cómo podría tener optimismo global, general, para el país o para nosotros como seres humanos. Ahí hay una contradicción vital, porque yo en lo personal, como te digo, siempre veo como me levanto contenta, por ejemplo. Es raro. Con un primer libro sobre testimonios de momentos históricos de la ciudad de Ancud, llamado Mil Voces, un Pueblo, la Fundación Radio Estrella del Mar, dependiente del Obispado de Ancud, comienza su labor editorial, la que culmina con los 4 tomos de la Enciclopedia Cultural de Chiloé, dedicados a la arquitectura, el bosque, el monte y la historia local de Chiloé. Edición esta a cargo de Miguel Ángel Millar y María Angélica Rosas en el año 2004. Fundación Radio Estrella del Mar, con su Enciclopedia Cultural de Chiloé, fue la editorial que quisimos mostrar en este capítulo de Isla de Letras. Hay algunos de tus libros que en los que yo veo una visión bastante pesimista del mundo. No sé, pienso por ejemplo en Nombre de Ninguna, en Ratada, pero hay otros en que no es así, sobre todo tus primeros textos, Canto una oveja del rebaño, Hijos. ¿Es el mismo sujeto poético del que hablamos, el que está hablando, el mismo hablante lírico? Sí. ¿O es otro? Un hablante lírico un poco bipolar. Más que bipolar, es como siento que tienen un montón de personalidad. A ver, una de las ambiciones que tengo yo como escritora, entre paréntesis, y yo creo que si cuando llegue a escribir un libro como yo quiero, que es mi ambición máxima, es que no se note que soy yo. ¿Entiendes? Este sujeto que soy yo, el sujeto ciudadano, Rosa Betty Muñoz, ¿para quién le puede importar si yo me he enamorado, cuántas veces me he enamorado? ¿Qué le puede importar a nadie? Yo nunca hablo de mí en los libros, eso sí que lo tengo claro. Quiero decir, no de mis cosas personales. No tengo libros, poemas de amor, no tengo poemas, no escribo. Yo sinceramente creo que soy un sujeto como todo, me siento. Entonces, a lo que aspiro, que alguna vez, que no se note
esta persona que soy yo, sino que ojalá hablaran muchos otros a través del libro. Por eso, por ejemplo, hay textos completos en Nombre de Ninguna que no son míos, que son palabras, frases de mis estudiantes, las formas de aborto, por ejemplo. No hay nada que yo haya puesto ahí que haya inventado yo. Son puros testimonios de estudiantes, de jovencitas, todas las formas de aborto que hay ahí. Hay otros poemas, por ejemplo, en que yo no he puesto nada más que el título, el resto son textuales, frases que he escuchado, que he tenido diálogos con estudiantes también. ¿A qué voy con esto? Que ojalá este sujeto poético, el hablante que yo pudiera construir, estuviera traspasado de voces y de muchos otros, que yo creo que es mucho más interesante que estar hablando de mí. Eso se da en todos tus textos, ¿eh? En todos tus libros, y sobre todo en este que mencionabas, que es En Nombre de Ninguna, que es un libro que yo encuentro bastante particular porque es un álbum de fotografías sin fotografías. Un álbum de fotografías de personas que no alcanzaron a tener fotografía. Es un libro muy crudo. En ese sentido, yo lo encuentro uno de los más importantes de tu producción poética. No sé si nos puedes leer algo de este libro. Sí, a mí también creo que este es el libro que más me gusta. Es que no se puede hablar de otra manera que con crueldad de un tema tan terriblemente cruel. Que es en torno a guaguas que aparecieron abandonadas en basureros. Sí, y sobre todo porque hay tanto aquí en Chiloé, ¿no? El tema este esquizofrénico de nuestro mundo, en que todos los días bombardean a los jóvenes con sexo, en todo, desde la propaganda para comprarse un par de zapatillas, el tema de la liberalidad sexual, y sin embargo, en el momento en que hay que sufrir las consecuencias, sigue siendo toda la sanción contra una niña de 15, 14 años que está embarazada y que se le cierra el futuro y que no tiene más que optar o por la muerte de repronto. Y entonces estamos hablando de niños que matan a otros niños, una cosa muy tremenda. Y más encima no hay en el país ni siquiera una legislación sobre el aborto, que me parece un absurdo total. Sino igual como peleaban y se enorgullecían porque no había ley de divorcio. Si tú no quieres divorciarte, no te divorcies, pero no le puedes impedir a otras personas, ¿cierto? Que haya. No puede un país tener una legislación en que no piense en todo el complejo. Lo mismo pasa con el aborto, ¿no? Decir que no hay aborto es un absurdo. En Chile hay, y todos los días, ahora que nosotros estamos hablando, debe estar pasando algún drama en alguna jovencita en alguna parte del país. Entonces, no. Este libro por eso es cruel, porque la sociedad y la realidad es muy cruel. Voy a leer este que decía precisamente el del tema del aborto. Boca de río. Boca de río. Ay del cuerpo abierto en canal, despojado de su niño en operación de urgencia sobre la mesa de la cocina. Ay de la que se entierra un palillo o un tallo de apio o una rama de espino. Ay de la que se toma una taza de cloro. Ay de la que se acuesta boca abajo mientras su amiga le salta encima. Ay de la boca de río que la contiene y de esa agua ya para siempre turbia. Aquel cuyo espanto le obliga a volver la vista habrá de inclinarse y anegar sus ojos ante la niña de vientre hinchado. Habrá de dolerse. Ahora no es tiempo de amarrar la lengua. Fuerte. A propósito de lo mismo, Rosabetti, ¿la poesía debe tener una misión ética? No sé si debe, yo no le exijo casi nada a la poesía en realidad, bueno, más que sea buena, bien escrita. Han habido poetas que no tienen ninguna, dicen, yo soy súper lectora de poetas que son hasta delincuentes, han sido asesinos. Yo no creo que deba tener una misión ética, pero la tiene. Lo quiera uno o no, la poesía tiene una, y porque también, porque está escrita por sujetos que tienen también su propia ética. Lo que yo sí creo, por lo menos la poesía que a mí me gusta leer, no me interesa mucho la poesía que estéticamente solo su búsqueda es la belleza del, o la experimentación dentro del lenguaje, por ejemplo. No hablemos de la belleza, más bien hablemos de la experimentación dentro del lenguaje y el lenguaje como remitiéndose a sí mismo. Yo diría que es la que menos cercana me siento. Pero porque entiendo también que la belleza siempre está relacionada, como decían los griegos, con la verdad. Por lo tanto, si estamos hablando de un texto bello, lo más probable es que traiga una ética, un compromiso también con ciertos valores fuertes detrás.
¿Cuáles son esos valores? Eso ya es otra cosa. Correcto. Me decías que lo único que le exigías a la poesía es que sea buena. Aparte del gusto propio, el gusto personal, ¿cómo identifico yo si una poesía es buena? Es difícil cuando uno está recién entrando a hablar de poesía, de decir, escaparse, por ejemplo, de las frases hechas, de los lugares comunes, eso es lo más obvio, ¿no? Uh-huh. Significa que la poesía, cuando lo que a mí me interesa es que muestra, el lenguaje ha logrado, ¿cierto?, armar un mundo paralelo. No está describiendo la realidad. Y vuelvo, digo, así como en pintura, cuando los pintores miran un árbol y tú lo ves y dices, uy, le quedó igualito. Eso para mí no significa que sea su calidad. No es que quede igualito a la realidad. Para eso tengo ojo y miro la realidad que está afuera. Para eso está la fotografía. Para eso está la fotografía. Y ni aún así, porque los buenos fotógrafos también te dan otro ángulo distinto, absolutamente diverso a lo que uno podría mirar de frente al árbol o a la realidad. La descripción propiamente de la realidad no es poesía ni es arte en general. Hay que hacer una reconstrucción con esos mismos elementos, pero que estés diciendo algo absolutamente nuevo, distinto. No sé si nuevo, no es originalidad lo que yo le pido a la poesía. De hecho, no existe la originalidad. Todos trabajamos con residuos, restos, fragmentos. Además, las palabras de por sí son las mismas que usamos todos. Ya partiendo de ese límite, todo lo que hacemos es reciclar, es dar vueltas, etc. ¿Pero qué es lo que hace distinto? Que uno logre encontrar aquello que es una nueva dimensión de lo que está mostrando la realidad. Y eso es un largo trabajo, porque uno ha leído y todo, suele uno empezar repitiendo a poetas que ya lo han logrado. Neruda en eso es tremendo, Parra en eso es tremendo, en el sentido de que hay mucha gente que termina parreando, como dicen. Él ya encontró un mecanismo, una forma, su palabra, entonces para otra gente se suma a esas que ya están descubiertas. Bueno, deberes de uno es encontrar una manera propia, personal, de decir ese mundo. Eso es lo que yo encuentro que es una buena poesía, cuando tú descubres que hay un lenguaje que identifica a un sujeto. Tú dices, este sujeto poético tiene su propio lenguaje. Me está hablando de amor, pero lo está diciendo de una manera absolutamente distinta a lo que lo dijeron todos los poetas de siglos anteriores. Puede que no sea extraordinariamente grandioso, pero es su manera de decir. Ese descubrimiento que parece tan simple es el mayor... requiere del mayor trabajo que puede hacer un escritor, y es muy difícil lograrlo. Uh-huh. Muy muy difícil ser uno su propia palabra, es lo más difícil que se puede hacer. Y yo creo que una buena poesía, uno nota que hay un sujeto atrás que puede decir, yo soy mi palabra. El año 2013 fuiste galardonada con el premio Altazor por la antología Polvo de Huesos. Los últimos años ha sido bastante mencionada como posible candidata al Premio Nacional de Literatura. ¿Qué opinas tú de los premios literarios? Hay mucha gente que dice que odia los premios, no les gustan y todo. Yo los encuentro harto grato para el espíritu. ¿Para el ego? Quiero decir, no sé si para el ego, a mí me alegran, quiero decir, pero yo creo que a todo el mundo le alegran. Yo incentivo harto a mis estudiantes para que postulen a premios. Hay dos ventajas con respecto a los, sobre todo cuando uno concursa, con trabajos, esos son los premios que más me gustan a mí, que uno postula con trabajo, porque tiene a ciencia cierta que tienes por lo menos 5 sujetos muy buenos en lectores que te van a leer y van a, en el fondo, dar un premio significa haber hecho una crítica a tu trabajo y frente generalmente a gente muy buena. Eso es la primera cosa. Ahí me interesan como buenos lectores los jurados. Y la otra cosa es que yo creo que son incentivos, poner en una sociedad que le da tan poca importancia a la escritura, yo creo que es poner en relieve la palabra poética como uno de las cuestiones que deberíamos tener integrado a nuestro cotidiano. Es decir, por ejemplo, todo el mundo encuentra razonable que pasen, no sé, 25 minutos en el noticiero hablando de los goles que metió fulano, sutano. Hasta los niñitos más pequeñitos conocen, ¿cierto?, quiénes son los goleadores de equipos hasta internacionales. Y sin embargo, de los buenos poetas chilenos, yo me sorprendería que un chico de básica hoy día conociera el papel de Elvira Hernández y la bandera de Chile en la poesía chilena. Me sorprendería de que lo sepa, y eso me parece absolutamente injusto, porque yo creo que es mucho más sustantivo ese libro en nuestro imaginario, en nuestra cultura nacional, que un goleador de un equipo X.
no sé si me doy a entender. ¿Sí? Y un país que no reconoce a su gente, a la gente que está pensando, a la gente que está haciendo trabajo en otros planos, quiero decir, planos que nos alimentan la identidad, que nos alimentan un cierto sentido de ser nación, de ser país, yo creo que está mal un país que no hace eso. Yo agradezco cada uno de los reconocimientos porque encuentro que, además, sinceramente a mí me interesa hacer trabajo aquí. Es decir, me parece que aquí es pertinente, en el sur de Chile y aquí en Chiloé. Y uno sabe que en tu comunidad no te escuchan a veces, sino es porque... Yo he vivido toda mi vida acá en Ancud, toda mi vida. Y ahora, por ejemplo, después del Altazor y después de haber salido un programa de Barker, la gente me saluda, todo el mundo en la calle. Y yo digo, está bien, sí, me hubiera gustado que sea antes cuando era una vecina y todos los días igual ando en la calle, igual no solo voy al mismo kiosco, a los mismos lugares. Quiero decir que me gusta porque ponen atención en la palabra, en la escritura. Ya, en tu sujeto sí, pero también en lo que estás haciendo. Y yo aprovecho todos los espacios para decir que lo que hay que hacer aquí es leer, no a Rosa de Temis, sino que a la poesía chilena, que es impresionante. Yo creo que el descubrimiento puede ser sorprendente. Hay muchos profesores de lenguaje que no conocen a los poetas chilenos en profundidad y por lo tanto no pueden transmitir esa pasión a los alumnos. Y los chicos siempre están deseosos de conocerlo. Tú tienes una labor importante como tallerista también, con el taller del Liceo Domingo Espiñera Riesco y con algunos talleres en la comunidad de Ancud. Cuéntanos cómo es esa experiencia como tallerista. A mí me gusta la idea del taller, como comentaba anoche igual, el tema de que uno tiene gente con quien hablar de lo que más le gusta. Yo creo que a todo el mundo le gusta tener un grupo con el que pueda compartir, ¿cierto?, su pasión, es decir, lo que más... Yo nunca me sentí una poeta, debe ser porque me formé en grupos literarios y siempre he tenido gente con quien hablar de los libros, el último que leí, mira lo que estoy escribiendo, mostrándole a otras personas, leyendo lo que otras personas están haciendo. Entonces me gusta mucho esa comunidad que se forma con gente que es como uno y en este sentido digo yo. Entonces me gusta mucho y los chicos, los jóvenes son extraordinarios porque como son mucho más libres que uno, digo yo, están aprendiéndolo todo y son capaces de desdecirse de todo, darle vuelta a todo y no les importa nada, ir perdiendo convicciones, van soltando con una facilidad, no sé, pues, yo he visto procesos impresionantes entre mis talleristas, chicas que han aceptado su homosexualidad, por ejemplo. No les cuesta nada en espacios donde se sienten como convocados a conversar de todos los temas. Chicos que han dejado de creer, por ejemplo, en Dios y que se han vuelto... He visto chicos que han dejado de incluso pensar en una línea política así, cambiarse a la absolutamente contraria, porque tienen esa facilidad, esa libertad que les da el ser jóvenes y saber que pueden apostarlo todo todavía a muchos... cambiar mucho de dirección y que no les implica en realidad grandes sacrificios como a mucha gente adulta. Entonces ellos, sí, bueno, sí, en otro sentido es tremenda la apuesta que hacen, pero estar en esos grupos de jóvenes que hacen esas distinciones tan impresionantes entre posiciones de vida diferentes, yo creo que es enriquecedor. Yo aprendo mucho, mucho de eso y me permite tener también cierta vigencia, ¿no? No estar anquilosada en un lugar de señora mayor. A propósito, ¿cómo ves a las nuevas generaciones, a las nuevas voces poéticas? Hay mucho, muchísimo. Es difícil decir si hay una como unidad, así como bulto. Decir, yo creo que ahí tienen muchas ventajas que nosotros no tuvimos. Por ejemplo, medios de difusión impresionantes. ¿Quién no tiene un blog, una página web, tienen el Facebook, internet? En todas partes ponen sus textos, páginas, publicaciones. Es impresionante porque los medios técnicos están ahí a la mano, entonces uno se enfrenta con montones de ediciones, hay editoriales pequeñas por cantidades que están editando poesía permanentemente, muchas lecturas, muchos viajes. Yo no había conocido en mi tiempo salir del país, también porque nos formamos en dictadura, sería, porque económicamente Chile no se lo podía permitir, salir del país era una cosa impresionante. La gente, los escritores que salían del país eran gente consagrada, era muy difícil. Hoy día, en el puro encuentro que acabamos de estar en Chillán,
casi todos los poetas jóvenes que estaban allí, algunos menores de 20 años, ya habían ido por Bolivia, Perú, México, leyendo su poesía, no porque vayan mochileando. Bueno, sí, hacen encuentros de jóvenes donde entre ellos se consiguen casas, pero tienen, eso les da otro tono, les da amplitud a su mirada, les enriquece la palabra, son otras lecturas. Yo creo que tienen muchas ventajas comparativas. Y también tienen muchas distracciones. Entonces, por ejemplo, hay poesía que está llena de imágenes, pero no tiene un núcleo que uno pueda reconocer y decir, este lenguaje va en buen... Pero son jóvenes, yo creo que tienen tiempo para apostarlo todavía, todo. Una última pregunta, Rosa Betty. ¿Para qué sirve la poesía? Yo digo que la literatura salva vidas. En la poesía, yo creo que no se puede vivir sin poesía. No sé si al decir todo al revés, yo personalmente no puedo vivir sin poesía, y creo que cuando otros descubren lo que está allí de la poesía, también empiezan a depender de ella, en el sentido de que la vida es otra y mejor si uno tiene, ¿cómo diría? La visión poética del mundo, diría yo. Mejor que la poesía, para no pensar en el texto escrito solamente. Una visión poética del mundo. Creo que nos hace mejores, y a mucha gente de verdad que le ha salvado la vida. Y lo digo en términos concretos y ciertos. Y conozco muchos testimonios. Yo creo que la literatura salva vidas. La poesía, entre ellas, es lo mejor de todos los lenguajes literarios. Eso ya también podrán criticarlo algunos. Pero yo creo que de todos los géneros la poesía es el más alto, el punto más alto, por la cantidad de imágenes, y porque la metáfora en sí misma ya es un tesoro lingüístico extraordinario. Muchas gracias, Rosa Betty Muñoz, por esta conversación, por tus libros, por tu poesía y por ayudarnos también en esta tarea de salvar nuestras propias vidas. Gracias, Rosa Betty, y gracias, amigos, por acompañarnos en esta conversación, y nos vemos en una próxima jornada de Isla de Letras.